Esta es la segunda parte de una serie que acabamos de iniciar titulada ¿Cuándo iniciará la tribulación? Si lo quieren apuntar para que continúen con esta serie, esta es la segunda parte. En la primera parte que compartí hace algunas horas, pues expliqué, di un panorama geopolítico de toda la situación que ha suscitado la invasión a Ucrania, la alianza rusa. China, Irán y Turquía, profetizada hace 2.700 años, la forma como el mundo se ha desarticulado a tal grado donde, pues, ya realmente la gente están como borreguitos, <laughs> siguiendo todo lo que se les dice, sin investigar, sin usar el sentido común, sin consultar en con expertos acerca de todo lo que está pasando. En fin, vivió su mundo muy difícil. Y una de las cosas más importantes es que la Biblia nos revela que vendrá sobre el mundo un periodo de tiempo de terribles catástrofes. No son comparables con nada de lo que en toda la historia escuchen esto, ni siquiera con el diluvio universal de los tiempos de Noé. Porque el diluvio, vino el diluvio, ¿verdad? Y murieron inmediatamente todos los seres humanos. Menos ocho personas. No es su esposa, sus tres hijos y las tres esposas de sus hijos. Pero lo que se viene en el mundo se compara en la Biblia con los dolores de parto de una mujer. Eh, cuando una mujer entra en dolores de parto, ya casi al eh, iniciar el noveno mes, vienen. Dolores van aumentando, van aumentando Hasta que se rompe la fuente Y llega la criatura tan esperada Con el último dolor Cristo comparó estos Dolores de parto como Se iba a llevar a cabo O como se iba a suceder Los ele elementos Geopolíticos, filosóficos Religiosos eh, En el planeta Tierra Antes de que Él venga Por segunda vez Y Cristo nos, nos enseña y sus apóstoles también muy claramente que temíamos mantenernos vigilantes. Dicen Lucas 21, 30 en adelante, para que sean dignos de escapar. ¿De escapar de qué? Pues de la tribulación. ¿De qué otra cosa vamos a poder escapar, verdad? Porque hay personas que enseñan que la iglesia va a atravesar la tribulación. Pero cuando este estudio nos va a ayudar a ampliar nuestra capacidad de comprensión teológica y bíblicamente para entender que es imposible que la iglesia atraviese, atraviese la gran tribulación. Nos vamos antes, tal vez ahorita saliendo, tal vez ahorita en la noche, mañana, la semana que entra, no sabemos el día y la hora, pero ya los cascos del Apocalipsis se encuentran sonando en el cielo. Y a la voz del novio está gritándole a la novia, vengo por ustedes, prepárate. Porque muchos en ese momento me dirán, Señor, Señor, y les contestaré, yo nunca te conocí. Hablamos lenguas, hicimos milagros. También los demonios pueden imitar los dones y pueden imitar los milagros. Nunca los conocí porque nunca hicieron mi voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de un cristiano? Bueno, cuando se formó la iglesia, desde el inicio de la iglesia, Hechos 1, 8, y recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me serán testigos. Entonces, la voluntad de Dios es que tú y tú y tú y yo y todos los que seguimos a Jesús, hablemos del amor de la cruz. Le hables a tu familia. Le des testimonio de lo que Dios hizo en tu vida, puedes comenzar con eso, fíjate que pues yo era así, y eras así, ah, etcétera, etcétera, en la Navidad, en una fiesta, en un cumpleaños, y mi vida cambió, ¿y por qué? Pues conocí a Jesucristo. Oye, pues yo también soy, sigo a Dios, etcétera, etcétera, y le contestas tú, ¿a cuál Dios? Los hindúes tenían seis millones de dioses. Entonces la gente tiene muchas escapatorias, ¿verdad? Yo también, yo sigo a Jesús, una vez le pregunté a una persona y le dije, ¿a cuál? ¿Cómo que a cuál? Dije, mi cuñado se, se llama Jesús. <laughs> o sea, entonces, ¿seguimos a Jesús? Bueno, Ecatías, Jesús es no y el, el Jesús de la Biblia es otra cosa. Entonces, vamos adiestrándonos para prepararnos para estar mejor listos para estos tiempos que vivimos. Muy bien. Muchas personas creen que el rapto de la Iglesia va a ser el inicio de la tribulación. O sea, desaparecemos del mundo millones de personas y en ese momento comienza el anticristo a confirmar un pacto con los judíos y con varias naciones árabes. Sin embargo, no es eso lo que enseña la Biblia. El principal propósito de la tribulación y la tribulación no se inicia con el rapto de la iglesia. Podemos irnos, por ejemplo, hoy en la noche en el rapto de la iglesia, viene Cristo mañana por nosotros y pueden pasar un mes, dos meses o tal vez un año cuando comience la tribulación. Entonces, no necesariamente viene el rapto e inmediatamente comienza la tribulación. La tribulación, los que quieran apuntar, comienza. Tiene su inicio cuando el anticristo confirme un pacto de paz con la nación de Israel y con naciones árabes. Abran sus Biblias en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Daniel 9, versículo 27. En este capítulo 9 de Daniel, de los versículos 24 al 27, se encuentra la famosa Semana 70 de Daniel. Porque hace 2600 años, Daniel se encontraba en Babilonia cuando comenzó a leer al profeta Jeremías. Y Daniel descubre, leyendo el profeta Jeremías, de que la, el exilio. O todo ese tiempo en que Nabucodonosor se llevó a los judíos a Babilonia, los 70 años de exilio estaban por terminar. Y Daniel se sorprendió, era un hombre de Dios que oraba tres veces al día: en la mañana, en la tarde y en la noche. Estamos hablando de una o dos horas diarias, perdón, en, en, cada, en cada término de su, de, 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 de su oración. Entonces, se hinca Daniel en el capítulo 9. Y comienza a orar a Dios. Señor, ya va a terminar la, eh, la, la cautividad babilónica. Eh, Jeremías profetizó que serían 70 años. Y como él era un hombre que estudiaba la Biblia, como muchos cristianos, me espero que lo estén haciendo, estaba consciente de lo que iba a pasar. Entonces Daniel, después de orar, Dios le manda un ángel. Y el ángel baja del cielo. Y antes de que el ángel llegue a Babilonia o a donde estaba Daniel, Satanás envía a otro principado, al principado tal vez de Grecia o de Persia, para impedir que el ángel que mandaba a Dios llegara a la tierra y le diera a Daniel el programa o la respuesta de cuánto faltaba para que Dios terminara con la nación de Israel. Entonces hay una guerra en el cielo, está en el capítulo 10 de Daniel, hay una guerra en el cielo, finalmente el ángel llega hasta donde da Daniel y el ángel le revela a Daniel todo el programa cronológicamente de la nación de Israel. Porque todo el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios es Israel, el Nuevo Testamento es la iglesia y la iglesia no es Israel, ni Israel es la iglesia. Son dos entidades completamente diferentes. Israel no era el cuerpo de Cristo como se formó con la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Israel era la esposa del Padre. Y Dios se divorcia, le da cartas de divorcio a Israel. Y hasta el momento, Israel, el antiguo pueblo de Dios, se encuentra en la banca. Y Dios forma a una entidad nueva que se llama la iglesia desde hace dos mil años, después de la resurrección de Jesucristo y desde el día de Pentecostés. Entonces la iglesia es una entidad completamente diferente de Israel. Entonces Dios, el ángel le dice a Daniel, Daniel, Dios tiene 490 años en su programa para terminar con la nación de Israel. Y el, la palabra que se usa aquí son 70 semanas. Así dice el versículo 24. 70 semanas están determinadas, decretadas sobre tu pueblo Israel y sobre tu santa ciudad Jerusalén. Los judíos tenían semanas de días y tenían semanas de años. Y aquí es lógico, ¿verdad? Por el contexto que no está hablando de semanas de días. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Entonces, 70 años están decretados para Israel, para que Dios ya acabe finalmente con toda la historia de Israel. Y el ángel le dice a Daniel, desde que se comience a restaurar la ciudad de Jerusalén, porque en aquel tiempo llegaron los babilonios, llegaron los medos persas, llegaron todo, ¿verdad? Y acabaron con Jerusalén. Cuando comience a ser restaurada Jerusalén, hasta el Mesías. Habrá 483 años. 483 años, o sea, seis semanas, que son semanas de años, vuelvo a repetir. ¿Cuándo se comenzó a restaurar Jerusalén? Nehemías, capítulo 2, del 1 al 6. Cuando el rey Artajerjes de Persia le ordena a Nehemías y le da permiso para que regrese a Jerusalén, que estaba hecha pedazos y comienza su reconstrucción y de, del momento de que se decretó el regreso o el restauración de las murallas de jerusalén hasta el mesías matemáticamente damas y caballeros santos de dios lo comentaba en la, en la conferencia anterior para cualquier ateo, cualquier escéptico, cualquier agnóstico que esté buscando evidencias en la Biblia, esto es extraordinario. Fueron exactamente desde la reconstrucción de Jerusalén hasta la muerte de Jesús 483 años. ¿Faltan cuánto? Faltan una semana, o sea, siete años. Por eso se llama la semana 70 de Daniel. Entonces los judíos rechazan al Mesías y se interrumpe el reloj cronológico de Dios. Y le dice Dios a Israel: No me vas a volver a ver, Jesús, con las palabras de Jesús, hasta que digan Baruch Hashem Adonai Eloheinu, que significa en el hebreo Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta que ustedes me reconozcan como Mesías, no vuelvo a tratar con la nación de Israel. Entonces Dios se vuelve y forma una nueva entidad llamada la iglesia. Y la palabra iglesia, eclesia en el griego, significa los que Dios llama fuera del mundo espiritualmente. Nos envía a Dios a su espíritu a morar dentro de nosotros para que tengamos el valor. No nos dio espíritu de cobardía, le dice Pablo a Timoteo, sino de poder y dominio propio, para que tengamos el valor de hablar del Mesías al mundo, de hablar del amor de Dios a mi familia, a mis suegros, a mis hijos, a mis padres, a mis compañeros de la oficina, en el bufete, en el consultorio médico, para hablar y decirle al mundo su necesidad profunda, intrínseca de recibir al Salvador. Ese es el valor que una persona que no tiene a Cristo no testifica. Si tú te llamas cristiano y nunca has hablado de Cristo, dudo que tu cristianismo sea real. Muy bien. Entonces esta semana que le falta Dios a tratar con Israel se interrumpe por el periodo o la dispensación de la época de la Iglesia que tiene que durar dos mil años. ¿Por qué dos mil años? Porque de Adán a Abraham dos mil años, de Abraham a Cristo Dos mil años y de Cristo a cuando termina la iglesia, dos mil años, o sea, seis mil años. Dios creó el mundo, el universo en siete días, ¿se acuerdan? Génesis capítulo 2. Entonces, este séptimo día dice el Salmo 90 y segunda de Pedro 3 que para Dios un día son mil años, y mil años es como un día. Entonces, Dios establece su reloj cronológico desde los seis días de la creación, que son un símbolo de lo que va a durar. La historia del ser humano en este planeta, seis mil años nada más. Y cuando entremos al milenio, al séptimo día, vamos a entrar al reino mesiánico, que serán nuestras vacaciones. Pero ya no vamos a hablar de eso ni nos vamos a adelantar. Es importante que nos ubiquemos ahorita en lo que estamos hablando de la semana 70 de Daniel. Entonces, Israel, ahí nos vemos. Ya no te voy a ver hasta que usted me reconozca. Mientras tanto, Dios. Se voltea porque la Biblia dice, los ojos de Jehová están sobre los justos. Y cuando habla la Biblia de los ojos de Jehová, se refiere a su presencia. Entonces, cuando Dios dice, me volteo y no te veo, significa Dios te ha dejado. Haz lo que tú quieras, Pepito, haz lo que quieras, Carmelita, ya no me vuelvo a meter con tu vida. Y se voltea a Dios y te deja que te hundas y toques fondo. Es la forma como Dios juzga a los seres humanos. Si sí, cuando venga tribulación y angustia me buscarás y entonces no responderé, porque no es cuando tú quieras, es cuando oiga su voz. No te endurezcas. Y ahorita ustedes están escuchando la voz de la palabra de Dios. Entonces, adiós Israel, Dios forma a la iglesia y comienza a trabajar con nosotros con el Espíritu Santo. La iglesia tiene que llegar a su final, porque si no llega a su final, ¿cuándo va Dios? a regresar con Israel. Entonces, durante este tiempo de la Iglesia, he oído a muchos predicadores que han dicho que ya Dios no tiene que ver nada con Israel, que la Iglesia tomó el lugar de Israel y que Israel ya se olvidó Dios. Yo siempre les digo: lee Romanos 9, 10 y 11. Tres capítulos del libro de Romanos de Pablo mencionan que Dios no ha acabado con Israel. A nosotros nos injertó en el olivo original, en el olivo natural que es Israel, y nosotros somos el olivo silvestre. No somos el original, fuimos injertados en el olivo y en las promesas que Dios le dio en el pacto abrámico a Abraham. Entonces todas las, todas las promesas que Dios tenía para Israel se vuelven a favor de nosotros, menos la promesa de la tierra porque la promesa de la tierra que Dios le dio a Israel se va a cumplir en el reino mesiánico. Entonces, ahora que Dios se está tratando con la iglesia, la iglesia tiene que salir del mundo para que estos siete años que quedan, de la semana 70 de Daniel, que se llaman los siete años de la tribulación, y vamos a ver qué otros términos se usan en la Biblia, Dios trate con Israel y los meta a un horno. Qué microondas ni qué nada va a ser un horno de fuego donde los va a purificar para que puedan estar listos y entrar junto con nosotros al reino mesiánico o al reino milenial. Pero veamos el versículo que más nos interesa, que es el versículo 27 de Daniel 9. Y por otra semana, o sea por otros siete años, ahí está la semana 70 de Daniel, es la semana que falta para Israel, que son los siete años de la tribulación. Y por otra semana está hablando del anticristo. Confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, que es el anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Santos de Dios, este versículo 27, por eso la Biblia es más moderna que el periódico de mañana en la mañana. La Biblia es más moderna que cualquier noticia que el mundo pueda sacar, porque todo Dios lo puso con anticipación para que cuando suceda nos acordemos que Dios es el Dios que conoce el futuro. Y ese es el verdadero Dios al quien, al quien tú y yo estamos sirviendo. Noten ustedes, hablando del anticristo, versículo 27, y vamos a traducirlo, por siete años el anticristo va a confirmar, no a firmar, ¿ya lo vieron? Confirmar un pacto. Esto significa que cuando nos vayamos nosotros y el anticristo se siente con los rabinos judíos o con los gobernantes de Israel actuales, o no sabemos quiénes serán, para firmar un pacto, confirmar un pacto, estos gobernantes judíos van a aceptar que este hombre les garantice la paz por siete años, por la semana 70 de Daniel, que son siete años. Entonces el anticristo les va a decir, por siete años les garantizo que ninguna fuerza externa, ningún poder, ni Rusia, ni China, ni nadie los va a atacar. Pero al mismo tiempo dice, confirmará el pacto con muchos, aparte de Israel. ¿Quiénes son estos muchos? Las naciones árabes, que han sido su principal enemigo de Israel. Ahora, qué maravilloso. Desde 1948 que Israel se estableció como nación soberana, independiente y libre, y el mundo estupefacto volteó hacia Israel, en un día se formó una nación después de casi 2.000 años que estuvieron exiliados por todo el mundo. Entonces, esto es impresionante porque desde 1948 hasta principios de este siglo, síjame con cuidado, hasta principios de este siglo, solo dos, dos naciones árabes habían firmado pactos de paz con Israel, Jordania y Egipto, que todavía permanecen estos pactos con Israel. Pero en estos últimos... Eh, Meses de la administración de Trump y la administración de los demócratas en Estados Unidos, las naciones árabes, aparte de Egipto y Jordania, cosa que nunca se había visto en la historia, comenzaron a decirle a Israel: "Nos das chance de estar bajo tu paraguas". ¿Qué? What? Nos das oportunidad de que quedemos bajo su protección. ¿Cómo? ¿Qué hizo que las naciones árabes comenzaran, Bahrein? Los Emiratos Árabes Unidos, Sudán, eh, Marruecos le estén pidiendo ayuda a Israel a entrar en lo que se llama el Acuerdo de Abraham, que firmó Israel con los Emiratos Árabes, con Bahrein, puras ciudades árabes y últimamente ya, o, ya, o sea, ya son casi seis o siete naciones árabes que están bajo el paraguas de Israel por causa de Irán porque Irán comienza a bombardear a Arabia Saudita hace uno o dos años, a sus pozos petroleros, y Estados Unidos no interviene, ni tampoco Israel, porque Israel no tiene ningún pacto con Arabia Saudita, es la nación más grande de toda la península arábica. Entonces, se dan cuenta los árabes que si Estados Unidos no los protege ya, solamente les queda la aviación y el ejército de Israel, que es el ejército más... Poderoso del mundo entero, así de chiquititos pero bien picosos. Entonces comienzan a pedir ayuda de Israel. Oye, vamos a un acuerdo, Israel. ¿Feliz, verdad? Porque ahora Israel les va a proteger y se están protegiendo más y más y más. Y cuando dice que el anticristo va a firmar con Israel y con muchos, ya son siete naciones árabes las que han firmado el acuerdo de Abraham. Falta Arabia Saudita. Y Arabia Saudita, eh, ahora que vino el presidente Biden a Arabia, todo mundo, primero fue Israel, después fue Arabia, todo el mundo estaba esperando porque él venía a eso. Pues vamos a convencerlos de que firmen y se unan a Israel. Pues el, jaque, el jeque de, de Arabia Saudita le dijo al presidente Biden, no vamos a firmar ningún tratado de paz con Israel, porque tenemos una sola condición. Cuando Israel haga la paz con los palestinos, y Israel le permita a los palestinos poner un Estado palestino dentro de Israel, firmamos el acuerdo de Abraham. Cosa que los judíos nunca van a hacer. Así que le están pidiendo, ¿verdad? Eh, algo que está completamente en contra de la misma política de hace más de 75 años que se formó Israel, para que ellos permitan que los palestinos. Formen un Estado dentro de Israel. Imagínense: ahorita están los palestinos en la Franja de Gaza, están en el Banco Oriental, en Jericó, y están en la frontera con, el, con Galilea, en, el, en las colinas del Golán, Siria, apuntando los cañones contra Israel. Entonces, imagínense: una que, que en México haya dos México. <laughs> o sea que, que en la, en la, en la península de Yucatán y Chetumal, etcétera, etcétera le digan al presidente, pues nos independizamos del gobierno mexicano, pero vamos a estar dentro de la República Mexicana, pero con dos gobiernos. Vamos a ser completamente dos gobiernos y va a haber dos gobiernos dentro del mismo terreno geográfico de la República Mexicana. Pues esperamos guerras, ¿verdad? Esperamos siempre haber problemas porque, pues, ¿cómo vamos a poder estar dos presidentes gobernando el mismo terreno geográfico que nos pertenece desde hace miles de años? Entonces, Arabia Saudita está ahorita en completamente descansando, ¿verdad? Está en pausa hasta que, los, hasta que Israel le conceda a los palestinos tener una nación dentro de Israel, cosa que va a suceder. ¿Dónde lo encontramos? En el libro de Joel, en el Antiguo Testamento. Ahí denle, denle la vuelta a Oseas, después de Daniel, para que no se vayan hasta Génesis. Y luego, si, Joel, no se pierdan tanto. Y aquí en el libro de Joel capítulo 3, que describe la Tercera Guerra Mundial y la venida de Jesucristo, dice así, Joel capítulo 3, versículo 1 y 2, principalmente. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, o sea, al valle del Meguido, donde será y se librará la tercera guerra mundial conocida como la batalla del Armagedón, que se encuentra en Apocalipsis 16, del 12 al 14. Los reuniré en el valle de Josafat y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Una de las razones por las cuales Dios se va a enojar con la nación de Israel es que van a acabar cediendo a la presión de otras naciones para permitir dos naciones dentro de una nación. Repartieron mi tierra, la tierra que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Muy bien, ahora veamos este famoso pacto de paz o tratado que confirmará el anticristo, porque hay cinco cosas claves de este tratado, los que lo quieran apuntar. Número uno. El tratado de paz que el anticristo va a confirmar con Israel será entre, entre, entre Israel y el anticristo involucrando a naciones árabes. Número uno, involucrando a naciones árabes. Puesto que el anticristo tiene que surgir de alguna de las naciones que formaron el antiguo imperio romano, él será el principal protagonista. Ahora vean esto. Para los judíos el anticristo va a ser casi como un mesías, porque para que hayan confiado que nadie los va a agredir y para que el anticristo tenga el poder de detener a naciones que sean contra Israel, es porque el anticristo va a ser un personaje sobrenatural, controlado por un principado completamente angelical, un principado de Satanás ahora esto, esto es muy, muy importante ¿verdad? porque él va a ser el principal protagonista y él no va a permitir que en él los ataque, antes de que el anticristo firme este tratado, va a haber dos guerras en Israel, que están mañana en el periódico delante de nosotros la primera es la de el Salmo 83 el Salmo 83 profetizó hace tres años que las naciones árabes que forman el círculo cercano a Israel, Egipto, Jordania, el Líbano, Irak y Siria, van a tratar de aniquilar a Israel por segunda o tercera o cuarta vez. Lo intentaron en el 48 cuando regresaron, al otro día cuando el primer ministro de Israel se proclamó, proclamó Israel como un Estado libre y soberano. Los atacaron al otro día, el 15 de mayo de 1948. Los volvieron a atacar en 1956. Los volvieron a atacar en la Guerra de los Seis Días, 1967. Junio del 1 al 7 de 1967. Y los volvieron a atacar en la Guerra de Yom Kippur, 1973. Cuando Yasser Arafat formó el Movimiento para la Liberación para la liberación de Palestina, jurando en el decreto que tienen los palestinos, nunca permitiremos que podamos tener un gobierno en Israel sin Jerusalén. Imagínense nada más. Todos los diplomáticos, el presidente Bush, el presidente Carter, el presidente Clinton, el presidente Reagan, el presidente Trump, el presidente Biden, le han dicho a los palestinos, bueno, eh, les damos eh, la mitad de Jerusalén y les damos aquí, les damos allá y ellos dicen no toda Jerusalén <laughs> o sea cosa verdad me río porque es una imposibilidad eh, como dijo este ben 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 Benjamín Netanyahu que tal vez próximamente vuelva a recobrar el primer ministerio en Israel Netanyahu dijo el día que realmente nuestros enemigos quieran que les demos Jerusalén Vamos a tener lista la operación Sansón. Así se llama, la operación Sansón. ¿Qué pasó con la operación Sansón? ¿Se acuerdan de la vida de Sansón? En números capítulo 3 en adelante. Bueno, a Sansón le sacaron los ojos. Eh, una mujer lo debilitó en sus fuerzas por andar ahí de, 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 de rabo verde, ¿verdad? Y este, el Espíritu Santo lo abandonó a Sansón. Se quedó sin fuerza. Y entonces los filisteos tenían como un circo. Lo pusieron entre. Lo empujaron a ver, a ver tu fuerza, etc. Y comenzaron a burlarse de él. Y ahí Sansón, en medio de este espectáculo donde todos se burlaban de él, los filisteos, le dijo a Dios: Padre, por favor yo te pido, como último acto de mi voluntad, llévame a donde haya dos columnas, porque Sansón conocía el teatro filisteo, para que yo pueda derribar este teatro. Y entonces, un, unos. Personas que lo guiaron, ¿verdad? Lo pusieron debajo de las dos columnas y entonces Sansón muere junto con todos los filisteos. O sea, Sansón tenía el ministerio de acabar con los filisteos y fue hasta su muerte que terminó con ellos. En su muerte terminó con su ministerio. Entonces los judíos le llaman Operación Sansón. Si nos atacan, morimos junto, junto con ustedes. Tenemos la bomba nuclear. Entonces, Israel nunca, nunca... Nunca, nunca va a permitir una invasión. Hasta este momento no lo ha permitido. Y siempre ha ganado. Y nunca Israel ha sido el que provoca a sus enemigos. Nunca él ha buscado la guerra. Siempre se ha defendido de las naciones árabes. Con esto, para que no haya malos entendidos, no estamos hablando que somos judíos, porque ahorita no hay, no hay judío, no hay griego, no hay gentil, no hay italiano, no hay mexicano. En Cristo, en la iglesia, todos somos iguales. Y ahorita los judíos tampoco son parte de Dios. Están en la banca, ahorita la iglesia son los ojos y la, el interés principal de Dios el Padre. Pero Dios va a regresar con ellos cuando la iglesia no esté en el mundo. Esta guerra de los, de, del 83 no tarda en liberarse. Porque Irán sigue amenazando a Israel. Eh, hace, esta semana Israel bombardeó el aeropuerto de Alepo. Donde encontraron que había aviones cargados de armas iraníes que estaban eh, provey proveyéndoselas a los, a los sirios para atacar a Israel. Entonces, ahorita Israel anda, ¿verdad? pero con los ojos abiertos, con sus aviones F-35, vigilando por todos lados, que no haya movimientos de armas de Irán, principalmente a Líbano, a Siria o a Irak, porque son los, las naciones donde Irán tiene la supremacía. E Irán ahorita sostiene a Hezbolá, el grupo terrorista más grande del mundo en el Líbano, sostiene a los budis, yudis en Yemen, en la península arábica, y sostiene al grupo de Hamas en la, en, la, en la franja de Gaza o en la franja de los palestinos. Así que Irán ahorita es el peligro número uno del Medio Oriente y es el que va a iniciar esta guerra para que ataquen a Israel. Muy bien. Después de esta guerra, que tal vez nosotros la vayamos a oír en estos días, porque ya no tarda ahorita con tantos viajes que está bombardeando Israel y Siria e Irán, y van a tener que responder y se va a armar un conflicto muy bélico muy grande, Israel va a volver a ganar, de acuerdo al Salmo 83, va a volver a ganar. Y después de la guerra del 83 viene la guerra de Gog y Magog, Ezequiel 38 y Ezequiel 39 en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la guerra de Gog y Magog? Cuando Rusia, Putin, vea que ya los judíos vencieron a los árabes, ahorita Putin está reuniendo a todas las naciones islámicas del mundo entero bajo su sombrilla. Y bíblicamente, en Ezequiel 38, las naciones que van a estar en la región de Magog. Magog es una zona geográfica que comienza desde Finlandia, el mar Báltico, baja por Ucrania, Ucrania pertenece a Magog, por eso nunca se va a salir Putin de, de Magog, de Ucrania jamás. Eh, Kirguistán, Ukikistán, Kazikistán, Afganistán, Pakistán y todas las regiones del mar Báltico y del mar Negro que están al sur de Rusia que se dividieron de Rusia en 1991, cuando el comunismo cayó, se perdió Rusia, la Unión Soviética, el 30% de su territorio, que son todas estas naciones que ahora son independientes de Rusia. Pues Putin, su, su, su propósito es reunirlas a todas y todas son musulmanas menos Ucrania. Todas son musulmanas menos Ucrania. Y todas estas naciones se van a unir después de la guerra del 83. Para venirse en contra de Israel. Qué interesante que Putin tenga semanas buscando alianzas con todas estas naciones. Ya está en Kazajistán. Acaba de salir de Kazajistán hace algunos días y va a comenzar a recorrer o hacer una campaña para unir estas naciones y se cumpla Ezequiel 38 y 39. Que será la guerra de la antesala de la guerra del Armagedón. Y pienso. De una forma particular, que estas dos guerras, la del Salmo 83 y la de Ezequiel 38-39, van a suceder antes de que nos vayamos de este mundo. Es posible que veamos y seamos testigos de estas dos invasiones. Y el anticristo, viendo que otra vez de, 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 de derrota eh, Israel a, a, a Rusia, porque viene de Rusia con Gog y las naciones musulmanas, entonces el anticristo va a ser el papucho de papuchos. Y ya no va a haber nadie que le pueda hacer frente en el mundo entero. Porque ya acabó Rusia, ¿verdad? Ya acabaron las Naciones Árabes el primer círculo. Los musulmanes ya no van a tener el poder para poder atacar a Israel. Y entonces el anticristo va a erigirse como el dictador número uno del mundo entero. Y el anticristo va a unir Europa con el Medio Oriente. Se van a formar dos continentes, Asia, Medio Oriente y Europa. En una mezcla, Daniel capítulo 7, los 10 cuernos y los 10 dedos del estatua en de Abuconosor y de entre estas 10 naciones, 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, dentro de una de ellas, Daniel 7, dice, surgirá el anticristo. Así que no especulemos que el anticristo es el papa o que Obama tiene cara del anticristo también o que el príncipe Felipe, por aquí, por allá, o que Gorbachev, Gorbachev se murió hace tres días. Así que tampoco podía ser el anticristo. Decían que porque tenía un, una, un lunar aquí era la, el, el 666. Bueno, ha habido tantas especulaciones, ¿no? Nunca sabremos cuándo va a surgir el anticristo hasta que oigamos, pongan atención santos de Dios, hasta que oigamos se formó un G10. Ahorita hay un G7. Cinco naciones de Europa viendo que ya no pueden subsistir por el gas que Rusia les está impidiendo tener ahorita el invierno de este año en la Unión Europea, ha aumentado el gas en cada nación de Europa diez veces más. Entonces, Europa se encuentra hundiéndose económicamente y ahora sin gas, porque Rusia le está cerrando ya la llave por haber tratado de ayudar a Ucrania, eh, va a quedar Europa tambaleándose, ¿verdad? Y no hay mejor caldo de cultivo para un dictador que cuando una nación está en problemas como lo fue para Adolfo Hitler. Adolfo Hitler en 1932 33 acaba de pasar la, Segunda, la Primera Guerra Mundial, perdió a Alemania en la Primera Guerra Mundial, vino, la, la, vino el, 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 el caos económico en los 30, donde la gente se está muriendo de hambre. Y en medio de este caos, Alemania estaba llena de comunistas, porque el comunismo comenzó en el 93 con los bolcheviques, con Lenin, estaba sin trabajo, no había fábricas, y llega Hitler y crea la Volkswagen, que significa el carro del pueblo, Fernando Porsche eh, fabrica los primeros carros Porsche, hace fábricas, saca Hitler a los comunistas de, de, de Alemania y pues decía a la gente, este es el hombre que estamos esperando. Siempre el engaño del populismo, ¿verdad? De los gobiernos populistas. Este es el que estábamos esperando. Porque siempre, desgraciadamente, estamos esperando un hombre que nos saque del hoyo. Y no hay nadie que nos pueda sacar más que Jesucristo. El Hijo de Dios, nada más. Entonces Hitler tenía el caldo de cultivo, ¿verdad? Igual eh, todos los grandes dictadores que ha habido en la historia, Saddam Hussein, el que tú me quieras mencionar, surgen cuando el problema en la, en, en, en la nación se encuentra completamente económicamente. Quebrantada, y de ahí pueden el que surja en la nación le estará eternamente agradecido que lo sacó del hoyo, pues el anticristo se formará y lo adorarán como Dios de los milagros. Va a solucionar el problema de Europa, va a solucionar el problema del Medio Oriente, va a solucionar el problema de África, va a solucionar el problema del hambre, del clima y de todos los problemas que ahorita han sido insolubles. El anticristo tendrá la sabiduría. La destreza, el poder de poder realizarlo. Veamos en el libro de Daniel, capítulo 8, lo que estamos, lo que acabamos de comentar del anticristo. Porque aquí se escriben en estos versículos claramente los poderes del anticristo durante la tribulación. Daniel 8, 23 al 25. Está hablando de de la persona del anticristo. Escuchen con mucha atención. Y al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Y causará grandes ruinas y prosperará. Y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño. En su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Rápidamente, para terminar, resalto estas características. En primer lugar, el poder del anticristo no será de él. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Y lo explica Apocalipsis capítulo 13. Y Satanás le entregó su autoridad y le entregó su poder y le entregó su sabiduría al anticristo. Por eso dice, su poder se fortalecerá, pero no de él. Todo lo que él haga será porque estará completamente poseído por principados demoníacos. En segundo lugar, dice el versículo 23: que va a ser un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Apunte la palabra en hebreo enigmas, que es chida, no chiro, eh, Chida C-H-I-D-H-A, Chida. Escuchen lo que significa la palabra chida significa dichos o cosas difíciles de resolver, problemas para la inteligencia común del ser humano. O sea, que él va a tener una capacidad sobrenatural científica, filosófica, política y religiosa que va a asombrar a la mente más brillante que pueda en ese tiempo existir en el mundo. Entendido en enigmas, su poder se fortalecerá prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los santos con su sagacidad. Esta palabra sagacidad es la palabra sequel en el hebreo, S y con K. Sequel, apúntala, que significa inteligencia para resolver crisis. Con su inteligencia para resolver crisis hará prosperar el engaño. O sea, todo su reino será de engaño de mentiras, de promesas falsas, porque a los tres años y medio, en lugar de los siete años, entrará al templo judío, les permitirá reconstruir el tercer templo a los judíos, los traicionará a los judíos y comenzará la persecución. Mateo 24, 15 al 20. Así que nos encontramos, hermanos, ante un panorama delante de nosotros que es muy claro. Porque será un pacto firme el que va a confirmar, va a iniciarse con siete años de falsas promesas. Les dará a los judíos el derecho de reconstruir el templo, y a los tres años y medio profanará el, el templo persiguiendo a los judíos y a los cristianos que queden en aquellos días. Tenemos ante nosotros una película, por eso se llama el apocalipsis. ¿Saben qué significa la palabra apocalipsis? Viene del griego descorrer la cortina. Es lo que significa. Descorrer la cortina. Dios en el apocalipsis nos descorre las cortinas que nadie con su inteligencia natural o humana puede penetrar en el futuro más que el Dios de la Biblia. Nos corre y nos abre la ventana para que nos asomemos y nos diga, he aquí, vengo en breve. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Y para que sepan que en cualquier momento vengo por ustedes y muchos se arrepentirán, se jalarán los pelos al darse cuenta que era demasiado tarde porque nunca hiciste firme tu vocación y tu elección. La puedes tú hacer en esta tarde a través de la convicción que el Espíritu Santo causa en tu corazón. Oremos. Te damos gracias, Padre y Dios de Jesucristo nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas por el pacto sempiterno. Oramos que Dios te haga hacer, que te motive y que tu pueblo pueda despertar, Señor, porque tu pueblo está dormido. Hay un engaño operando en el mundo entero ya haciéndonos creer cosas que no son reales, los medios de comunicación están llenos, llenos de mentiras, falsedades por todos lados, donde el mundo ya no sabe qué creer y qué no creer, pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Gracias, Padre, por tan grande salvación, por esa cruz donde tu Hijo le pusieron espinas en la cabeza, clavos en las manos y clavos en los pies, y desangrando y agonizando, Él pudo expresar las palabras más sublimes que un hombre en ese estado pueda expresar perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero en este momento tú ya sí sabes que Él murió por ti, para pagar por tus pecados, que fue enterrado, crucificado y resucitado a los tres días, y que tú necesitas abrazar esa cruz hoy, que tu corazón está preparado, e invitarlo a tu vida como tu Señor y Salvador. Dile estas palabras desde lo profundo de tu alma, si quieres en este momento arrepentirte de tu vida y entregársela a Dios. Padre, te pido perdón por mi vida, por mis pecados. Creo que en esa cruz con tu sangre pagaste por ellos y que a los tres días resucitaste de los muertos. Y porque creo que vives, Jesús, te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias por la vida eterna y por lo que harás en los pocos días que me quedan de vida para hablar de ti, Señor. No perderé ninguna oportunidad ya en la vida de dar testimonio de tu gracia y amor en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por esta palabra. Gracias a Dios por este libro maravilloso que Dios nos ha dejado. Ámala, lee la Biblia, estudia la Biblia, memoriza la Biblia, medita la Biblia, día y noche. Y Dios te promete, el Dios que inspiró este maravilloso libro, que es un compendio de 66 libros, que Él te hará prosperar en todo lo que tú hagas si tú buscas a Él y su reino en primer lugar. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Lo que Dios cumple, lo va a hacer realidad en tu vida. Pero tú tienes que apegarte, abrazar, arraigarte a esta Palabra Santa. En la mañana, ábrela en los Salmos, en Proverbios, en Juan. Léela 15 minutos, 20 minutos. Antes de leerla, Padre, abre mi corazón a tu Palabra. Dame entendimiento, Espíritu Santo. Ahorita vamos a comer todos. No están ayunando, ¿verdad? Y antes de comer, donde quiera que estés ahora, agarra a tu mamá, a tu esposa, que tal vez no lo habías hecho. Padre, gracias por estos taquitos de barbacoa. Gracias, Señor, por esta comida en el nombre de Jesús. Y comenzamos ya a vivir una vida de agradecimiento al Creador y al que dio su vida en una cruz por nosotros. Antes de acostarte, Padre, gracias por este día. Me acuesto en paz, me acostaré y así mismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. Quiero dormirme como un angelito sin pensar en nada, porque mañana tú me dirás qué cosa tengo que hacer. Pero comienzas a experimentar una paz, una paz que sobrepasa el entendimiento, que nunca habías experimentado hasta el momento que recibes a Cristo. Hola. Hoy es que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube. Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.